Familias extremeñas, a mí siempre me han trasladado el campo, entonces me han enseñado pues a tener esa sensibilidad especial que hay que tener para que esto te llegue, de lo que estoy súper orgullosa. Te enseñan a valorar lo que te rodea, entonces eso te impregna ya de por vida. Y esto a mí me surgió como una seta, ya dije yo quiero ser veterinaria y voy a ser veterinaria y me voy a esforzar en ser veterinaria y bueno, cuando uno se empeña en algo al final lo consigue, claro. A mí no me molesta que me interrumpan, que me llamen por la noche, que me digan, que me consulten. Yo vivo para mi profesión y me llena plenamente. Entonces, esa motivación pues siempre se traslada en una calidad del trabajo excepcional. Las empresas pagan para que la gente esté motivada. Aquí yo me motiva el entorno, pues perfecto. Equilibrio. Ningún día es igual. O sea, no existe la rutina en mi trabajo. La vida en el entorno rural yo la veo de una manera, porque soy optimista y quiero verla así, pero es de otra. Y eso a veces me da mucha pena, porque yo estoy enamorada de esto, ¿no? Hay que intentar asentar la población aquí. Para asentarla lo que hay que proporcionarle pues es una actividad, para que puedan vivir de ello. Aquí se pueden emprender 10.000 actividades. Estamos en el sector primario, a pie de campo. La gente valora mucho más lo básico, lo esencial. Y la esencia está aquí, al pie de la tierra.